en nuestro viaje hemos realizado bastantes actividades, algunas más extremas que otras, pero sin duda, subir un volcán activo es de lo más increíble. Bienvenidos al Volcán Pacaya. Desde Ciudad de Guatemala nos dirigimos a San Francisco de Sales. Si no cuentas con transporte propio, la mejor opción es contratar el tour en la ciudad. Y desde Guatemala nos demoramos como una hora más o menos aproximado en llegar acá. Y estamos con nuestros anfitriones acá en Ciudad de Guatemala, con Samuel. Hola. Y con Jimé. ¡Hola! Así que va a ser un viaje muy divertido y les tenemos una sorpresa que tiene que ver con comida que nos dijeron los chicos que vamos a estar más ratito ahí en el volcán. ¡No se la pierdan, no se la pierdan! Así que antes de comenzar esta aventura, este trekking por el volcán, estamos acá en donde te cobran la entrada de la taquilla, vale 50 quetzales para extranjeros, para nacionales vale 20 y si tienes una tarjeta estudiante creo que vale 10. Es obligatorio ir con guía y el guía tiene un costo de 200 quetzales. Y no sé hasta cuántas personas, pero creo que hasta 12, algo así. Así que ya, tenemos que pagar la entrada, el guía se paga al final creo, y ya nos vamos a comenzar esta ruta. Miren chicos, y no es cualquier volcán, no es cualquier trekking, mira, acá Samuel nos va a decir por qué hay que hacerlo con guía y por qué hay que tener ciertas normas de seguridad. Va, la razón por la que hay que hacerlo con guía es que hay un montón de gente que es... ¡Imprudente! ¡Imprudente! Así de sencillo. No sigue las reglas y por lo mismo empiezan a pasar los accidentes. Entonces, en este volcán tiene la particularidad de que realmente uno llega y uno puede ir hasta el cráter y podría tocar la lava si quiere y morirse y como le da la gana, pues, pero por eso es que hay guía. Hay guía, porque actualmente el volcán está activo. Tiene ríos de lava. ¡Ay, mamacita! Así que espero, así que nosotros siempre tratamos de evitar los guías porque siempre somos los más apretados del mundo y queremos hacer todo por nuestra cuenta, pero acá sí o sí es necesario, podemos meter el pie en un lugar equivocado y hasta ahí llegó Diego y Carola. Es un gusto obtenerlos, los esperamos siempre. Aquí tenemos una altitud de 1900 metros sobre el nivel del mar. La aldea se llama San Francisco de Sales. Vamos a caminar 4 kilómetros camino zigzag. Vamos a ir, vamos a regresar. Sí, es necesario andar todos juntos. Vamos a llegar al punto número 2. Vamos a venir para acá donde están los ríos de lava, donde hay bastante lava petrificada. Vamos a estar cocinando angelitos y vamos a subir de regreso y venir por la misma ruta. Siéntanse en confianza, aquí no pasa nada, ¿sí? Están como en su casa. Gracias. Gracias. El primer tramo del sendero nos lleva a través de una espesa vegetación hasta un mirador, en donde podrán ver tres de los volcanes más imponentes de Guatemala, siempre y cuando no esté nublado como en esta ocasión. Plantita que se llama cañuela y tiene muchos beneficios como el mal de altura, por ejemplo, aunque acá no estamos mucha altura, entonces sirve para el asma y otras cosas que nos decía José, guía. Gracias. Para sequedad de los riñones. La sequedad de los riñones, así que la pelamos, bueno, si la logro pelar. La chupamos. La chupamos. Está un poco tierna, hasta la podemos tragar. Muerde, se chupa. Sí. Ya. Entonces se muerde, se mete un poco y se chupa y se le saca el juguito. ¿A qué sabe? Es una plantita muy medicinal. Su nombre es cañuela. A diablos. No, sabe rico. Y se da solo en... su mano, para que se le mire. Mire. Esa es la savia. Ay, qué chilero. Y cuando está muy espesa, agarra ese color. ¿Cuál? Ese color, por eso le llaman yo. Como amarillo. Ese color. Claro, sí, amarillo. Como amarillo. Claro. Mira amigos, paramos a descansar un poquito y le vamos a presentar a José, que es nuestro guía. Hola, hola, muy buena onda. Bienvenidos, es un gusto obtenerlos, los esperamos siempre. Bienvenidos a su volcán. Así que, muy buena onda José, nos va hablando de todo, contando la historia del volcán, mostrando la flora, la fauna y todo lo que pueden encontrar acá. Con José, esa es su opción. Miren chiquillo, como cambia acá el camino, como que se abre, está más grande, y ya no hay tanta vegetación por acá. Y miren cómo se ve ahí el sendero, muy bueno.
muy bueno. Ya seguimos avanzando y acá tenemos una especie de que una meseta, está súper linda. Se ve la ciudad de Guatemala ya al otro lado, muy increíble, y ya se ve el volcán casi despejado completo. Está mejorando mucho el clima y al fondo se ven unas fumarolas ahí del volcán. Este es mineral de lava. Lava. Y este es de hierro. Y ese es mineral de hierro. Hierro. Chicos, qué espectacular cómo se ve acá la lava seca y todo eso. La fumarola, y le podemos ver ya el crátercito del volcán. Bueno, espectacular. Lava del 7 muy bueno. De junio. Esta es lava del 7 de junio de este año. Ajá. Así que fue hace muy poco. Podemos observar lava el 2 de marzo del 2014. Ah, aquí está ya. Sí, un antiguo cráter que se llama Cerro Chino. Ya. Le han puesto Cerro Chino porque es un nuevo cráter. Claro. Según los científicos, hace 2000 años era el cráter del volcán de Pacaya. Y esta, y luego se vino a posicionar acá. Y cuando sale, por ejemplo, sale, cae desde el cráter. Cae viene el cráter, como un río de lava. Así. Ajá, o hace superficies. Ya. Como túneles por abajo. Miren, chicos, a partir de este punto estamos expuestos a caídas de roca, a gases. A todo tipo de gases, flujos piroblásticos, caída de ceniza y arena y todo. Así que hay que ir con cuidado, nos dice José. Vamos por allá, que hay zona caliente, hay zona que salen fumarolas y todo. Bueno, esto es como muy aventurero. Ya entramos, chiquillos, a territorio de lava solidificada, petrificada, perdón. Ahí va nuestro amigo Perro, que nos ha acompañado todo el viaje. Ya le vamos a poner un nombre, parece. El 7 de junio. Bueno, el dato cultural. El 7 de junio de este año salió una fluyente de lava, un río de lava, que pasó por acá justamente donde estamos caminando. Tardó dos días en bajar, todo eso nos dice José. Y quedó esto acá ya todo petrificado. Y estamos caminando donde estaba la lava, chicos. Esta piedra sale líquida. Claro. Conforme el tiempo se solidifica y se vuelve así. Deliciosa. Es donde va entorchándose. Entonces, claro. Yo primero hice tanes y de ahí gateé, entonces tengo que gatear. Mira, vamos a pasar acá por el túnel. Hay que agacharse, hay que ir gateando. Y nos vamos a ir así, ¿no? Vamos, oh. Está un poco estrecho esto. Vamos. Luego se hizo como ya una actividad de juego. Claro. Ah, y ahí sí, no pasaba por la mochila. Ya, pero ahora sí. Bueno, qué divertido. Bueno, ahí estamos. Bravo, bravo. Uh-huh. ¡Vamos, Jime! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! Ya, después de pasar ahí por el túnel y todo, seguimos acá. Con la vista espectacular. ¡Qué lindo! Miren, amigos, les tenemos una sorpresa. Nosotros vinimos ayer en realidad en la madrugada y dejamos esto para ustedes, para que vean todo lo que los queremos. Y les pusimos, los queremos mucho, en realidad te quiero mucho. A todo el público de Diego Carola. ¿Cómo se llama? Cuna de bebé. Sí, esta es la cuna de bebé. Yo tengo sueño, yo voy a dormir. A dormir, José, te fuiste. Feliz noche. Feliz noche, José. Wow. Ay, no, qué lindo, mira, está. Ay, cabrón, yo acostado. Yo no siento frío. No. Yo no siento frío, la misma... La misma caverna, ella me roté. Claro. No caben los taquitos que se ha comido. La chalupa que comí ayer. Anda, mira. Bueno, hasta mañana, chicos, nos vemos. Adiós. Encontré mi hogar en el mundo. Se acabó Diego Carola. Acá me quedo a vivir. Comienza nuestro camino por la falda del volcán,
cada vez acercándonos más a su cráter y a los ríos de lava que salen de él. El sendero cada vez es más difícil y el menor descuido puede arruinarnos la visita. La experticia de José, nuestro guía, es fundamental para llevarnos por el camino correcto. Cualquier paso en falso puede terminar en una lesión y en el fin de tu viaje. Chiquillo, esto es como literal. Y si vieron el Señor de los Anillos, es como ir caminando hacia la montaña del destino, creo que así se llamaba, no sé, a tirar el anillo. Solo falta que llegue Gollum. Oh, bueno, acá está caliente. Estamos llegando a la parte, miren, mis chiquillos. Estamos súper cerca. Súper cerca. Creo que vamos a llegar hasta Calma. Porque ya más adelante se pone muy peligroso. Y aquí está caliente el camino, está caliente las piedras ya. Así que creo que estamos llegando al destino final. Ya está como a un aproximado de 25 Celsius grados. Ya. Más abajo, pero mucho más abajo pasa lava. Está caliente. Y se está caliente acá el aire, se siente ya caliente. No, que te vas a quemar, pero muy caliente. Y allá ya está muy cerca donde caen las piedras. El rojo vivo, güey. Como súper extremo. No estamos tan cerca, pero igual. Yo me cago de miedo. Sí, es como que si estás acá puede pasar algo, ¿cachai? Ya, pero vamos a llegar hasta acá, no nos vamos a arriesgar, no vamos a avanzar más. Acá nos quedamos y vamos a hacer la actividad que les teníamos prometida. Sí, amigos, vamos a comer marshmallows hechos con lava de volcán. Marshmallow. Aquí les dicen angelitos. Sí, se llaman angelitos acá en Guatemala. ¿Y en Costa Rica cómo se llaman? Marshmallows. Se meten los malvadiscos en el agujero y se derriten, se colocan entre dos galletas y es simplemente delicioso. Y se hace un sanguchito. Miren. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Ya, chicos. Ahí está Diego, el niño azúcar, comiéndose como chorro 1500, 400 marshmallows. Malvadisco ahí con galletas. Mira cómo se derrite. Cómo me sube el azúcar, cómo me sube el azúcar. Después de la pausa, llega el momento de disfrutar y admirar a este gigante de roca y lava, activo ininterrumpidamente durante las últimas 5 décadas.
Ahora vamos bajando de la falda del volcán. Había una parte ahí que vieron recién que estaba muy difícil. Y luego hay que tener mucho cuidado porque te puedes doblar los pies, fracturar y todo eso. El clima está bastante rico. Y el camino está muy lindo. Las formaciones de la roca están bacanas. Para rematar esto que está hermoso, estamos acá subiendo un cerrito. Tenemos el volcán de frente que se ve la lava y todo. Y a la derecha, al fondo, vamos a tratar de hacerle un zoom a ver si se ve, pero se ve el Océano Pacífico. Sí, y así cráteres antiguos también. Y también otros cráteres, ¿verdad? Ahí don José nos va diciendo, sí. Son otros cráteres y el océano, bueno, increíble poder estar acá, casi le decimos un volcán, casi. Y que se vea el océano igual, espectacular. Estamos a 2.300 metros de altura. Ahora estamos aquí en la última parte, que vamos a bajar por un sector de arena que parece gravilla. Y miren cómo se entierran nuestras piernas. En realidad nuestros pies, miren. Aventura, esperamos te haya gustado este video. No olvides suscribirte, darle like y nos despedimos con nuestros amigos aquí. ¡Adiós!